es la diferencia del lobizón con el perro? Y la diferencia es que él se transforma. El doce vueltas ya es el perro. El doce vueltas es cristiano. Otra vez. ¿El lobizón alguna vez? Sí, he visto. O sea que existe. Existe. ¿Cómo es? Más o menos así, un perro se transforma. Más o menos grande. Arqueado, así mejor dicho. Y a mí me dijeron que dice que camina con el codo. Que no es mano de perro. Es hediondo de dónde pasa eso. Parece una usamenta, vamos a decir. ¿Qué estaba haciendo el lobizón? Se venía para la parte del cementerio, para esos lados se venía girando.
alguien mujer.